franco derecho, flanco izquierdo, ya. Los niños del sexto A, pasen de este lado, por favor, acá. A ver, ordenaditas, niños y niñas. Flanco derecho, dijeron que van a tomar... Tercero B y cuarto B, ubíquense en su lugar, deben de dejar el espacio para el grupo que tiene la guardia. 2012 y 2013. Los alumnos del sexto grado grupo A, en coordinación con la maestra del grupo, hemos organizado el siguiente programa cívico. Voy a hacer el siguiente orden. 1. Honores de bienvenida a nuestros lábaros patrios bajo los acordes de la banda de guerra. 2. Efemérides de la semana comprendida del 3 al 7 de junio. 3. Juramento a la bandera a cargo del director de la escuela. 4. Himno nacional mexicano entonado por todos los presentes. 5. Honores de retiro a nuestra bandera nacional. Aguirre Espinosa, 5 de junio de 1878, nace Francisco Villa, 6 de junio de 1990, creación en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Mi patria, tú tienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas usare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo, el acero apretado y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Thank you.
Hoy lunes iniciamos una semana más de actividades y como lo hacemos todos los lunes, damos algunas sugerencias, recomendaciones, esto con la finalidad de que nuestra escuela funcione tal y como nosotros queremos que debe funcionar. Por eso, hoy quiero felicitar a todos ustedes por el comportamiento que tuvieron en el desarrollo de este acto de homenaje a nuestro símbolo patrio. Por otra parte, quiero decirles que estamos, la dirección de la escuela